33 minutos, seguimos con más de Hola El Salvador. Se ha llegado el momento de tocar un tema importante. Vamos a hablar acerca del ácido úrico y para eso nos vamos a enlazar con la doctora Inés López. Doctora, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar este día con ustedes. Doctora, empecemos definiendo qué es el ácido úrico. Sí, el ácido úrico normalmente lo tenemos todas las personas en nuestro cuerpo. Es parte de un producto de degradación del metabolismo de compuestos que hay dentro de nuestras células. Entonces, es completamente normal que lo tengamos. El problema es cuando los niveles ya sobrepasan lo que debería de ser normal, ¿verdad? Que es cuando ya vemos los problemas, la conocida gota, ¿verdad? Que es cuando ya hay una hiperuricemia, que es lo conocido como ácido úrico elevado. ¿Qué produce el ácido úrico? Bueno, el ácido úrico cuando está elevado puede llegar a depositarse en forma de cristales en las articulaciones principalmente. Y esto es lo que ocasiona la gota, ¿verdad? Que la gota es cuando hay mucho dolor en la articulación por inflamación, debido a que están estos cristales, principalmente lo conocido es que ocasiona en el pie, en el primer dedito del pie, lo que se llama podagra, pero puede afectar cualquier articulación, rodillas, tobillos, los codos. Entonces, una vez está formado este cristal dentro de la articulación, ocasiona mucho dolor, inflamación, y es un dolor bien típico cuando hay crisis de gota, ¿verdad? Las personas que ya lo han tenido van a saber reconocerlo muy bien porque es muy fuerte que ni siquiera se tolera que roce la sábana, por ejemplo. Es bastante común que aparezca en la noche, entonces la gente no tolera ni siquiera el roce de la sábana. Y a partir de esto, pues, si hay varios episodios recurrentes de crisis aguda de gota, la articulación poco a poco se va dañando. O sea que una vez me diagnostican la gota, doctora, me puede volver a dar, puede surgir nuevamente el mismo problema. Sí, si no se controla adecuadamente los niveles de ácido úrico, pueden aparecer episodios recurrentes de estas crisis agudas de gota. Y es el problema, porque entre más crisis hayan, llega una artritis crónica por gota y cada vez que hay una crisis hay mayor depósito de estos cristales de gota y por lo tanto la articulación se daña. Pueden llegar a depositarse incluso de una manera tan grande que forman los llamados tofos, que son unos nódulos, siempre de cristales de ácido úrico, que la mayor parte del tiempo se forman dentro de la por encima de la articulación, perdón, en el tejido subcutáneo. Y esto puede ocasionar erosiones en los huesos que conforman la articulación que está dañada. Y a medida se va erosionando o formando estos como hoyitos, puede ir deformando un poquito la articulación que normalmente debería estar bien alineada. Es muy frecuente, por ejemplo, en personas que tienen enfermedades renales, enfermedad renal crónica, que se formen estos tofos, porque ellos, a medida que el riñón ya no puede eliminar el ácido úrico, hace que se acumulen más cantidad de ácido úrico y por ende va acumulando tanto en tejido subcutáneo, en la piel, como en las articulaciones. Entonces, a medida que uno no controle bien los niveles de ácido úrico en sangre, estos episodios van a ir dañando poco a poco. Y no solamente el problema es en la articulación, sino que el hecho de tener el ácido úrico elevado conlleva mayor riesgo cardiovascular. Esto quiere decir mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares, enfermedad arterial periférica. Entonces es muy importante por eso controlarlo una vez inicie. ¿Cómo se puede bajar entonces el ácido úrico? Bueno, las causas por las que se eleva puede ser por una ingesta elevada de comida que tiene ácido úrico, por ejemplo las carnes rojas, los mariscos, bebidas alcohólicas, principalmente la cerveza. Entonces, a medida que no haya una dieta adecuada y aumenta la ingesta de estas comidas que tienen ácido úrico, se eleva el ácido úrico en sangre. Hay otras causas como por ejemplo lo que mencionaba en los pacientes que tienen enfermedad renal, como ya no pueden eliminar bien el ácido úrico, esa es otra causa de acumulación. Y otra es por déficit de ciertas enzimas, esto es ya componente genético, ¿verdad?, hereditario, que hay déficit de enzimas que ayudan al metabolismo del ácido úrico. Entonces aumentan su producción o disminuyen la eliminación y esto hace que se acumule.
Entonces, en momentos agudos de una gota, todo esto se acumula y aparte pueden haber ciertos medicamentos que la persona esté tomando que predispongan a que haya una crisis aguda. Hay ciertos medicamentos que se toman para la presión arterial elevada, diuréticos, que pueden hacer que el ácido úrico se eleve y que aparezca un momento de crisis aguda de gota. Doctora, ¿hay síntomas generales que podemos mencionar que estamos seguros que sí es acerca del ácido úrico? Por ejemplo, algo a que le pongamos atención. Sí, bueno, hay personas que son completamente asintomáticas y tienen el ácido úrico elevado. En estos casos, usualmente no se les da tratamiento a menos que haya riesgo cardiovascular. Esto quiere decir personas que ya tengan una enfermedad de base como hipertensión arterial o diabetes mellitus, que esto ya conlleva riesgo cardiovascular. Pero ya las personas que tienen síntomas generalmente aparece con la crisis aguda de gota. Lo más común, como les mencionaba, es que aparezca en el primer dedo del pie, en el dedito gordo, ¿verdad? En la primera metatarsofalángica. Aparece el dolor, la articulación se pone roja, caliente y es muy dolorosa. Entonces, a partir de eso se empiezan a hacer estudios, ¿verdad? Los niveles séricos de ácido úrico, que usualmente durante una crisis no se toman porque pueden aparecer normales o incluso más bajos de lo normal, porque toda la cantidad de ácido úrico en ese momento está depositada en la articulación. Entonces se toman los niveles una vez haya pasado la crisis aguda de gota. En el momento en que aparece una crisis aguda de gota, que es muy dolorosa, se puede tomar muestra de líquido articular, ¿verdad? Extrayendo un poquito de líquido, y esto se observa al microscopio y vemos la presencia de los cristales de ácido úrico, que son bien característicos, aparecen como unas agujitas, son bien delgaditos, y eso ya nos confirma el diagnóstico. Doctora, ¿hay alimentos que nosotros no podemos consumir si tenemos el ácido úrico elevado? ¿Cuál sería? ¿En la dieta se tendría que modificar por completo? Sí, hay que evitar los mariscos, principalmente los camarones, son los que tienen un alto contenido de ácido úrico. Las carnes rojas también, las bebidas alcohólicas, principalmente la cerveza, ¿verdad? Y por el contrario, hay alimentos que pueden ayudar a disminuir el ácido úrico. Por ejemplo, los lácteos sin grasa, es decir, la leche descremada, se ha descubierto que ayuda a bajar el ácido úrico. Alimentos que tienen vitamina C, ¿verdad? Todo esto ayuda a bajar el ácido úrico. El té, el café en estos casos ayuda también a bajar un poco el ácido úrico. Entonces, esto ayuda a contrarrestar un poquito en aquellos casos en que hay ácido úrico muy alto. Y pues aparte de eso, el tratamiento médico, ¿verdad? Ya cuando hay niveles muy altos hay que iniciar ciertos medicamentos para bajar los niveles de ácido úrico. No se deben de tomar, esto es importante tomarlo en cuenta en aquellas personas que ya les dio algún momento una crisis de gota y ya saben que tienen el ácido úrico elevado, entonces detectan muy bien cuando aparece la crisis aguda de gota. Entonces es muy común en nuestra población la automedicación, pero es importante saber que en un momento de crisis agudo de gota no hay que automedicarse con los medicamentos que ayudan a bajar el ácido úrico, porque eso hace que la crisis sea incluso más intensa. Hay que esperar 2 semanas que haya pasado la crisis para poder iniciar estos medicamentos, porque lo que hacen estos es bajar la cantidad de ácido úrico que hay depositada, pero llegan a depositar, que hay en sangre, perdón, pero llega a depositarse a la articulación, porque en ese momento hay inflamación, entonces va a haber mucho más dolor, más daño en la articulación, entonces esperamos mejor un tiempo y en momentos agudos de gota lo que se hace es dar analgésicos y antiinflamatorios. ¿Qué comer durante un ataque de gota, doctora? ¿Qué sería lo adecuado o mejor no hacemos nada? Las comidas, las que les menciono, son las que se deben evitar. Se pueden comer legumbres y vegetales, que eso ayuda mucho también a bajar el ácido úrico, la vitamina C, los lácteos dietéticos y en momentos agudos de gota para ayudar al dolor, pues se pueden poner compresas de agua tibia y pues importante acudir al médico porque sí hay que tomar analgésicos, en algunos casos incluso necesitan un poco de esteroides para bajar la inflamación porque hay casos que son un poquito más severos
y solamente con los esteroides se logra bajar. Entonces, en esos momentos se deja un tratamiento por un cierto tiempo y, como les menciono, a partir de ahí empezar después el medicamento para bajar los niveles de ácido úrico. No se debe hacer nunca una ruptura de una manera brusca de los medicamentos para bajar el ácido úrico. En personas que ya lo toman, si dejan de tomarlo de una manera brusca, esto les va a predisponer a una segura crisis aguda de gota. Entonces no hay que suspenderlos. Doctora López, ¿es curable? ¿Es curable la gota? Si se logra una adecuada dieta, se llevan adecuadamente los medicamentos, se pueden llegar a los niveles deseados de ácido úrico. Ahora, es bastante complicado poder decir si se va a curar o no, porque sí puede llegar a los niveles normales, pero esto es debido a que está con la medicación y a que está con la dieta. Muchos de los pacientes que ya inician medicamentos para el ácido úrico, estos son de por vida, es decir, que son enfermedades crónicas. En realidad, cura no hay en sí, pero se puede mantener estable, ¿verdad?, con la dieta, los medicamentos. Y el saber reconocer las crisis ayuda a que una vez se inicie, dar el tratamiento oportuno en ese momento para evitar un daño más intenso. ¿Se relacionan con otro tipo de enfermedades, doctora? Sí, el ácido úrico está muy asociado a lo que les vengo mencionando, a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus. Todo esto conlleva riesgo de enfermedades cardiovasculares. Está muy asociado también a enfermedad renal crónica, por lo que ya no se elimina adecuadamente el ácido úrico. Y hay ciertos casos, por ejemplo, en cánceres, que puede predisponer a que haya elevación del ácido úrico. Porque en la presencia de un cáncer hay células que se van destruyendo poco a poco, y como el ácido úrico proviene de componentes dentro de las células, esto hace que se eleve. Al igual, si es una persona que está, por ejemplo, en quimioterapia, la quimioterapia destruye tanto células cancerígenas como células normales de nuestro cuerpo, entonces elimina todo el contenido que hay dentro de la célula, y esto va también incluido el ácido úrico. Entonces, durante quimioterapias hay que tener un control adecuado del ácido úrico, porque si no se puede elevar demasiado, y esto predispone a una crisis aguda de gota también. Doctora, para ir finalizando, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero, si ya tienen una enfermedad de base, hipertensión, diabetes, hay que llevar una dieta balanceada. Independientemente del ácido úrico, todos debemos llevar una dieta balanceada para evitar llegar a estas enfermedades crónicas. Entonces, evitar bebidas alcohólicas, principalmente la cerveza, que es la que más contiene niveles de purina, que es el precursor del ácido úrico. Las carnes rojas, si todavía no tenemos el ácido úrico elevado, tratar de no consumirlas tan frecuentemente, tal vez una o dos veces por semana. Son mejores las carnes blancas como el pollo. En el caso de personas que ya tienen el ácido úrico elevado, pues los mariscos no se recomiendan, ¿verdad? Entonces mejor el pollo, vegetales, consumir alimentos lácteos descremados. Todo esto ayuda a tener una dieta balanceada. El ejercicio ayuda mucho también, ingerir vitamina C, el té y el café, como les menciono, en el caso de que ya se sabe que tienen ácido úrico, puede ayudar a mantener los niveles un poquito más bajos de lo que deberían de mantener. Y ya una vez que saben que tienen el ácido úrico elevado, pues no suspender el tratamiento, porque la suspensión hace que se lleven a las crisis agudas de gota. Y como menciono, esto a la larga hace que haya una artritis crónica que incluso puede llegar a deformar articulaciones por el depósito tan alto de ácido úrico en estas. Doctora, ¿cuáles serían sus contactos? Estamos en el Centro Clínico Escalón, el número es 2261-3001. Y pueden escribir también al correo doctora.ineslopezhidalgo@gmail.com. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y por compartir los conocimientos acerca del ácido úrico. Gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana. Que tengan buen día. Gracias, doctora. Gracias igual. Feliz día. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Siempre contigo.